Bienvenidos a Webers Play. ¿Cómo están? Feliz sábado. Estoy jugando al Mega Man. Vamos a ver si hay algo que podemos comprar. ¡Oh, Rock! ¡Rock! ¿Se lo compra? ¿Esto qué es? Repújalo. Ok, esto me gusta. Bueno, primero vamos a ver qué más hay. Creo que me alcanzó para todo. Tengo 6, 3, no sé más. Vamos con Willy. La 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 la. Me gustaba más cuando movía las cejitas. En vez de nomás reírse. En granes por todos lados. Here we go. No me acuerdo de nada. Sé que sale Yellow Devil. Eso es todo lo que me acuerdo. ¿Por qué quiero irme para arriba? ¿Qué me pasa? ¿Y qué? Bye. Ay, no lo vi. Rushyetto. Está simitando a Rush. ¡Ay! Espérate eso. ¡Ay, no! ¡Me caigo! ¡Bit! Gracias, pajarito. ¡Hasta arriba! ¡Es en serio! ¡Valiendo! ¡Ah, no, mi última vida! Bueno, ni modo. ¿Y qué es eso?
No aguanta. Oh. No me molesta mucho esta voz de Mega Man, ¿no? Que no debería tener menos empuje. Está equipada, ¿no? No se sube arriba de esa cosa. Es un buen momento para llamar a Eddie. No, sí, sí, eso no es útil. Ed, ¿qué? Ed es y Eddie, ¿qué? Hola, Male. Ay, ¿por qué no se escucha? Ay, ay. Cuando yo no esté, mis plantas, ¿quién va a ver? Ah, pide ardillas por aquí. Ay, no, otra vez es. Ponme en trance, voy a enloquecer. Va a haber una manera más fácil de hacer esto, ¿eh? Ya por casi nada. Ya, creo que llego al segundo cuadrito. Acá. Ah, no, no llego. Está bien, lo voy a hacer como el juego quiere que lo haga. Porque en Mega Man siempre dicen, vamos a poner el juego, vamos a poner los bloques que aparecen y desaparecen. Porque a todo mundo le encantan esos bloques. Realmente siento que es un trolazo el que dice eso. Estoy en trance, voy a lo que sé. Cuando yo no esté aquí, cuando yo no esté en mis plantas, ¿quién va a ver? Ah, bebé, ardillas. Quiero un subsidio del gobierno tener. Ah, bebé, ardillas por aquí. Ponme en trance, voy a lo que sé. Ah, bebé, ardillas por aquí.
Me mató el miedo. No quería que me empujaran y me hice para adelante y me caí. Súper inteligente. De ardillas por lo que quiera. Uy, se me hacía que no ha llegado. Tengo la vida llena. Ya te vi, desgraciado. Ah, no van a aparecer. Nos protegemos. ¡Ay, no brinco! Era Eddie Eddie. Con doble D la el segundo D. Manches, voy a llegar sin vida. No. Qué cosa. ¿Qué es eso? ¿Tú qué sabes de Mega Man? Soy caballo. Uy, 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 uy. ¡Ah! ¡Qué padre! Yo creía que lo iba a matar. El speed está muy roto, ¿no? No puede estar roto algo si me están poniendo un palizón. Es el primer nivel de Willy. Según el fondo del juego, ni siquiera entra al castillo todavía. Niños, por favor, porque siempre hacen un escándalo con eso. Ay, creo que soy muy malo para jugar. ¿Qué dice? Bueno, así va para volar. Y si Willy quiere una pizza, ¿cómo la entrega?
Oiga, señor. Su casa es ese castillo que parece calavera. Ese castillo gigante con una calavera. Sí. Oiga. Hay muchos robots intentando matarme en la entrada. ¿Puede ayudarme? No, soy malvado. No puedo hacer nada al respecto. Yo nunca salgo de la casa, ¿por qué crees que pedí pizza? A mí también me atacan. Ya no sé cómo apagarlo. Háblale a Mega Man. ¡Ay, no! ¡Ayuda! ¡No es cierto! ¡Ah! Estoy desde el principio otra vez. ¡Qué mal me está yendo! Ok, ya me harté. Vamos a hacer las cosas bien. ¡Hola, Daniel! Hola, Mick, dice Rafi. ¿Dónde es Mick? Estoy en el primer nivel del castillo de Willy y me están poniendo un palizón, Daniel. Creo que me ha muerto como 6 veces. La electricidad está bien. Ándale. Soy tío Taquito. Es el tío Taquito, Rafa. Para Rodolfo. La Mowgli. ¡Ay! Se pasó de lanza. ¡Qué timing! Justo cuando brinqué y disparó esa osa. ¿Saben qué? Como que sufro porque quiero. Me he estado muriendo cayéndome. Brincar en estas cosas no es el problema. El problema es la bola de enemigos que hay por todos lados. Tengo un tino. Siempre salto en cuanto disparan. Tenía un pajarito y se me... Y se gastó luego. ¿Para qué? Mira, puedo pasar sin problemas. Te digo, el problema son estos enemigos que están por todos lados. Y creo que botan. Tal vez en estas cosas sí me sirva. Andas oxidadas. Te digo, los enemigos, déjame. Ah.
Y ya respawnea. Ya, por favor. Por fin llega el checkpoint. Me equivoqué. Se cambió, esa era energía y se cambió a... ¿cómo se llama? Se me olvida que atraviesa el suelo de esta cosa. ¡Ah, qué padre! La neta, usar el rush aquí es la mejor opción. No sé por qué no se me había ocurrido. Buena idea, Taquito. De todas tus malas ideas, esta es la mejor. ¡No te creas, compa! Ay, ese Willy me quiere bien muerto. Insisto, ¿quién en Capcom, en el equipo de Capcom, de los que hacen Mega Man, dice: vamos a poner los cuadritos otra vez? Todo el mundo le encantan los cuadritos, ¿no? Es un clásico que todos aman. ¿Cómo creen que no vamos a poner los cuadritos en un juego de Mega Man? Es estúpido solamente pensar en no poner los cuadritos. ¿Qué clase de fan de Mega Man eres? Es más, vamos a hacer un Mega Man que todos los escenarios sean cuadritos. Que no haya suelo. Ay. No, qué mala idea. Qué mala idea meterme aquí. Ay, bueno. Le vamos a llamar Mega Man Cuadritos. Están desde el primer juego. Sí, también esas caídas con pico. El de pizza de lado. A ti también. Siento que es más por flojera. Y aquí tenemos a pon cuadritos al azar. Por favor. No era el plan hacer eso, pero funciona. Aquí se voy a hacer el speedo. ¡Speedo! Y se me acabó. ¡Ah! ¡Makena de Nai! ¡Kaizo Kwani Orewanaru! Oh. ¿Qué puedo usar? ¡Se lo lleva!
Uy, casi me... Casi me lo gasté. Pues ya llegué, pero no tengo vida. No sé si debería ser un... Bueno, tengo dos vidas. Vamos a... investigar. Ok. ¡Ah, hielo débil! M-K-I-I. M-K-I. ¿Qué será bueno para él? Vamos a picarle los ojos con este. Se me estampó en la cara la plastilina amarilla de Play-Doh. Oye, hijo, con la plastilina amarilla podrías hacer un hielo débil. Nunca lo has intentado. ¡Ay, me pasé! ¡Ay! ¡Oh! No sé si este no es el punto débil o la estoy regando más eso. Si puedo hacerlo lento, qué tonto. Hora de gastar todos los tanques, acá los puedo comprar. Quédate, Molly. No se preocupen, ya me prendió el patrón. No, eso no le hace nada. Bolitas. Me parece que el fuego le va a hacer más daño. Ah, qué man. Sí, le doy, ¿verdad? Sí le quito más, pero no tanto como quisiera. Ay, el último me pega. ¿Es en serio? No, no le quita nada tampoco. Por si teníamos que morir. No sé si... No sé si me mata, si me vuelve a pegar. No me lo voy a jugar, tengo muchos... Tengo muchos de tank. Y tank. Un pelotazo. No. Yo creo que va a ser... con el tiro cargado. Oh. Ay, qué bonito. No sé ustedes, pero yo escuché. Oh, mierda. Ay. No sé qué va a hacer, pero me asustó. ¿No le pegué? ¡Oh, mierda! Obviamente no hice eso, pero... Ahí me avisas cuando quieras explotar. Chale, nada le hace daño. Quiero picarle el ojo.
Ay, pero con esto no voy a poder. Vamos a morir. No. Esto no está funcionando. Qué friega me está poniendo. Otra vez. Manche. No sabía que se iba a tardar en disparar. ¿Cambió el patrón? No, soy yo. ¡Ay! Ahora la... ¡Cómo te odio! Me lo está cambiando todo. Una eternidad más tarde. Ya se va a morir. Ay. Ya. Es que no iba a pensar que ningún arma funcionaba, no manches. Normalmente siempre hay un arma que funciona. Ni me dolió. Escucha como el Dr. Evil. Tarara, tarara. Yeah. Otra vez. Otra vez. Vamos a comprar pajaritos. Imagínate que vayas a una tienda y que quieras comprar unas Sabritas. Y cada que la compras, la de la tienda te dice: ¡Ya! Además, vas al super y estás en la caja. Y cada que pasa un objeto. ¡Flip! ¡Ya! Y pasan otro objeto. ¡Flip! ¡Ya! Una con la cara de amargado nada más. Estos chaparritos. Ándale, ábreme. Ahí está bien para Grindia. Agarramos ventaja. Muy bien, hijo. Batallamos. Qué burro. Ay, recuerdo esto. Uy. Oh. Au. Está para allá. Qué bonito te quedó. Ay, esto se mueve de lugar. Mil años de... No, mil años.
20 años de... de investigación y por fin pude hacer... que los... Sniper Joe se cambiaron de lugar. ¡Hala! ¡Pau! Tengo una idea. Easy. ¿Debería? Why not? Ah, malditos enanitos podosos, para que sean. No manches. No. A la bestia. Esto no está bien. Solo tengo... tengo cero vidas para pasarlo a la primera. El siguiente jefe. Rápido. Ahí está. Ah, y ahora abajo para arriba. ¿No te moriste? Ya llegué a 100 vidas. Sin vidas ni salud. Te recuerdo. Ay, es en serio. ¿Qué debería hacer? Bolitas. Ay, se abrió de una con las bolas. Parece que encontramos nuestra mejor opción. ¡A la bestia!
Ay, qué manso. Listo. No, me fue mejor lo que esperaba. Tengo 6 ítems. Voy a comprar 3. Ah, no, no tengo. No tengo eso. Eso es el. No, tengo menos. Tengo. Ok, voy a comprarme 6. Toma despacito, papi. Estoy ahogando a mi hijo con limonada. Está bien, pero... Al parecer... Los modems algo hace que atrae a los niños que quieran estar al lado de los modems y no quieren estar en otro lugar. No, empezó de cilantro. Voy a comprar vidas porque no tengo. Un M porque el taquito me lo pidió. ¿Qué hace esto? Elimina el calor de forma más eficaz, siendo que la barra de equipo se cae. Ok. Un ventilador. Alguien explíqueme cómo estás adentro del castillo de Wily y Mega Man dice, bueno, ahorita vengo, voy a la tienda. Y se regresa fácilmente. Y ya regresa donde está. Si el juego tuviera más lógica, me tuviera que empezar desde el principio. Checa bien lo que te equipas porque no puedes traer todo. Pues ya veo que está todo menos estos dos. ¿Ya es contra los Robot Masters? Uy. ¿Sip? ¿Cómo batallé para matarte a ti? Estoy bien. Me equivoqué del juego con el 8. Chavo, el 8. Ah, sí. Pues yo también te pongo unos bombotes. ¡Ora, ora, ora! No le pego. Ah, ya no tengo. Estoy equivocando de botón.
A ver, solamente quiero regresarme. ¡Ah, cálmate! ¡Casi me mata! ¡Ah, cálmate! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué palizón me puso? ¡Ay, esto está bien difícil! Está bien chido, este es mi favor, este es mi Roadmaster favorito de este juego porque se ve muy pro, la verdad. Lo único malo, derrotado por unas pelotitas. El sonidito. Ay, creí que me había muerto yo. Y todavía le pone el sonidito humillante de la pelotita. ¡Pipi! Son de bola, Leonor. Ya sé, Taquita. Creo que no sé eso. Lo que digo es que está humillante porque así como son pelotitas. Que hacen un chillido cuando. Este vato. ¡Soy! ¡Mira, Shai Mashé! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, sí me mató! Estaba a punto de poner pausa para usar mi tanque. Este está bonito. Quiero una coca. Coca, coca, coca. Ahí. Hay momentos que no le puedo pegar, ¿eh? No estoy seguro cuándo es. Clavito, clavito, clavito. Supongo que cuando se hace esa maquinota. ¿Que me pego? Ay. Me lo merezco por no hacer esto desde antes. Ay, que la... Ya no tengo. ¿Qué me dices, vaca? ¿Qué dice ya? Su moto. Mi moto. Y no me pegó después de la Energy Tank. Bounce Man. Eso lo hizo tu mamá. Ay, bájate. Ese me dijo, ese es mi favorito, está gordo. Oh, mierda. Personaje de ARMS. De hecho se parece a una transformación de Luffy de One Piece. De hecho se llama Bounce Man.
Ay. Ay, el ataque del hombre antorcha me hace bien difícil por el ángulo que agarra. La neta, todos los robos master se me hacen chidos. Ándale. ¡Ay, chiquita! Ese es el Mashle. ¡Ah, sí es esto! Y es esa la voz, ¿no? Es que el día que peleé con él, les dije que era la voz también del de electricidad de My Hero Academy. La voz es del de la electricidad de My Hero Academy, el de... El que cuando usa la electricidad se queda todo tonto. Pero el de Mashle no estoy seguro, sí se parece. Pero debió haber sido el de... El Bakugo, la neta. Le quedaba mucho mejor. O sea, se parece más al Bakugo si eso vamos tú, Taquito, de Hero Academy. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Se le habían loco este vato. ¡Ah, sí! ¡Yo también! ¡Power! ¡Ahora! ¡Ándale! ¡A la vez! También intensos estos enemigos. Ningún Robot Master me ha dado tanto problema como los del 11. ¡Mira el patón que me metió! ¿Cómo me manda volando a la izquierda? Ya, cámese. Si tan solo gira saco. Oh. Me la aplico. El jovencito de hielo. Ah, ya. Ya vi las mayúsculas. Me habían hecho mujer, así como la Splash Woman. Me había quedado mejor. Se hubiera ganado muchos fans. Gorgeous. ¿Ah, ya? Como la pata del Kirby. O era un ganso más bien. Una ganso. En el Kirby. El Kirby en el mundo perdido, no me acuerdo cómo se llama. Esa ganza o pata o lo que sea, cuando salían el Kirby le hicieron un chorro de
de dibujos, de fanart. No, me voy a quedar sin dinero, Taquito. Solo tengo 3834. Hasta ahorita me di cuenta dónde sale, de cuántos ítems tengo. Esto nunca lo compro. Imagina el Doctor Light. Ay, creo que lo voy a desconectar. Desconecta la rol. La voy a mutear. Con un control remoto la muteo. Y nomás se ve la rol que sigue hablando, pero no le sale la voz. El Dr. Willy de repente se cree Drácula, ¿no? Con estos castillos, con el castillo lleno de engranes. No debía haber hecho. ¡Ay! Ese bugue se queda con el. ¡Ya! ¡Ah! ¿Cómo la apago? Empieza. Se queda atrás. ¡Ay, qué padre! Ah, sí, era bajarme. Creía que era subir. Ok, ya están los 8 Robot Masters. ¡Mateo, Tazu! Willy Machine, ¿no? Necesitaste 8 máquinas para matarme. Digo, ¿no? No, pues ni siquiera así. Y esos misiles, cuando no me pegan, ¿a dónde caen? Destruyendo el. El Willy destruyendo su propio. No le quita nada, güey. Su castillo. ¡Espérate! ¡Uy! Eso le bajó bastante. El problema es que se tarda mucho en ponerlo. A ver. Anda locando, Willy. ¿Te calmas? Voy a echar ácido en los ojos. Ah, ya no puedo. Unas pelotas. Un airecito al lado. No le quitan nada. Me encanta cómo sus ataques tienen su logo. Para que sepan quién fue. Ah, maldita sea. Eso quería.
Ey, Willy, ¿para no te pases de lanza? Está bien, bien loquillo con su... con sus engranes para todo. Ay, ay. Están haciendo algo de perder. No se vale, no veo el suelo. Cuando lo mata. Mi no gaste gre. Con autoridad. ¡Tenemos sangre! ¡Sonna cosa estate! ¡Damasare nai zo! No te vas a ir de rositas. ¡Iki ni narra yo! ¡Konkai wa omae ni maketan janai! ¡Washi no tsukutta double gear system ni maketa no da! ¡Sasuga washi! ¡Washi tensai! Me gusta mucho la voz de Willy. ¡Ya le, ya le! ¡Mattaku korite inai yosu da na! Nunca vas a aprender. Saca una pista. Empieza a disparar. Na, Wily. Omae no mai ni tatsu Rockman o mite. Nanka kanjinai ka. Nikutarashisa igai nani mo kanjin wai. Tadashii kokoro o mochi. 限界を超える力を操る あの頃 私たちがそれぞれ目指した理想の歯車が噛み合った姿 それが今のロックマンではないだろうか 今からでも遅くはない 罪を償ってもう一度私と共に 黙れ! 黙れ! わしの野望が潰えることはない! わしのやり方で貴様とロックマンをひざまずかせるまではな! Así aprendí a volar. Debía haberle disparado. おお、ライトだった。そっちはどうだった?オッケーだす。そんなことよりも早くここから脱出するだすよ。ライト博士、急ぎましょう。 El Mega Man. ¿Cómo rayos cruzaron toda la fortaleza? Me tomó como 5 vidas. Aquí está su pistola de...
Le he dicho a Mega Man: es hora de morir, Willy. Y el Willy: Mega Man, los robots no pueden lastimar a los humanos. No, pero el doctor sí. Tome su pistola, doctor. Y pa, 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 pa. Así los tiro bien secos. Pa, 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 pa. Y está tirado en el suelo el Willy, y el Dr. Light se acerca y... ¡pa! El de grasa. English voice actors. Bendy Skin. Bendy Skin. Que corran esa gente. La logra. El rush no sirve bien. Huela chueco. Ya se acomodó. Tanto para dejarlo ir como si nada. Ya sé, ¿no? Se va el Willy, no son para corretearlo. Doctor, ¿por qué no vamos por Willy? La neta, Mega Man. Nunca he podido hacer una Willy. Nunca he podido hacer una nave como la de Willy. Es mi único fracaso. Esa navecita está bien perrona. Está bien, Mega Man, déjalo ir. Así va a haber un Mega Man 12, ¿verdad? ¿Verdad? Y los de Capcom se voltean a ver los unos a los otros. No deberíamos detenerlo. Literalmente acaba de decir que va a volver y va a matar a más personas. No te preocupes. No le den los juanetes. Mira, Mega Man, ¿cómo te explico? Si no estuviera Willy haciendo el desastre que hace, el gobierno ya hubiera dejado de financiarme el seguir inventando cosas para poder detenerlo, así que es un mal que ayuda. Mi gobierno está contento porque pues yo le sigo haciendo armas, ¿verdad? ¿Quién me llaman? ¿Cómo? No, nada, olvida lo que dije. 11 megamanes y no saben qué hacer en el final. Que no sea ver a todos los robots, o que salga Mega Man corriendo, o en este caso volando. Nunca... Mira, son las huepalinas. ¡Allá! Eso está basado en mí. No me importa lo que diga. Está bien feo el 1 de Game Boy. Repito solamente. El que me interesa es el 5. Porque el 5... tiene nuevos Robot Masters y de hecho peleas con un Mega Man. Chécate esa historia. Le pusieron Q. Así, la letra Q, creo. No, ¿cómo se llama? No quiero echar mentiras. Mega Man Stolen. Game Boy.
No me acuerdo cómo se llama. Quint, se llama Quint. No, no es spoiler. O bueno, ni siquiera sé si en el Game Boy expliquen quién es ese Mega Man. Ese Mega Man, ese enemigo. El Quint. Que si... Bueno, y al final mató a sus amigos que se hicieron Robot Master. ¿Quién? Ah, el personaje de Quint, el enemigo de Quint, es un Mega Man que el Dr. Willy se robó del futuro y lo reprogramó. Y ahora es un enemigo de los del Mega Man 5. Ja. Esa historia está bien estúpida. ¡Tú eres estúpido! Ay, perdóname, además la volví a prender. Se acabó. Creo. Con esto, nada. Kyojuu ni mo hattai no robot tachi no shuri mo owari sou da na. Lock no double gear system o Lightot ni tsukekaetan desu ka? Karera no shuri ga owatta ra. Porque Dr. Light no admite que el Double Gear está chido. ほら、ほら、ライトット。もっと素早く動きなさい。 Triste error. La ayuda le. Okairi. ¡Yay! Gracias por jugar. Ahora, este juego tiene retos. Y están bien difíciles. No sé si los has intentado, Taquito. Son modos adicionales, desafíos. No me acuerdo cuál era de este que batallé un chorro. No, controlarlo no es. Esto tampoco. Son como escenarios nuevos. Era este. No, este no. Ah, no, espera, creo que sí es este. Y después de esto tengo que hacer otra cosa y otra cosa. Que me acuerdo que eran niveles, literalmente.
行くぞ。Ah, sí. Estos son. Ya perdí. Y es volver a empezar desde el principio, ojo. Y sí, es como dices, hay límite de tiempo. Ya son las 6. Tengo cosas que hacer. O sea, no puedo pasar de aquí. Si pongo el tiempo lento también el... No. Y aquí sí tengo que cargar manualmente. ¡Ve esto! ¿Cómo no se me ocurrió? Déjame la leo. Tú sabes que la luz amarilla regula de voltaje. Creo que es de que está usando la batería y no está conectado. Creo. Bueno, nomás quería mostrarle este desafío. Quiero hacerlo, pero... O sea, son 30 niveles. Al menos 10 fácil para cargar tu puntuación y clasificación. Son 30 niveles y creo que el tercer nivel, o sea, ahorita me morí antes de llegar al... Ah, no. Me morí en el tercero. Creo que el cuarto nivel... Peleas con el Yellow Devil. Y ustedes vieron cómo me fue con eso. En cuanto a tiempo. O sea, consideren el tiempo. Y cambiar el arma aplastando la pausa también te quita tiempo. Es que es así como de aprenderte el nivel y usar las armas que necesites. Y no hay energy tank, por cierto. ¡Ay! ¡Ay! ¡Várgame! Bueno, ya me voy. Muchas gracias por haber venido. Esto fue Mega Man 11. Sigue... No sé si streamear los de Game Boy. ¿Ustedes qué opinan? Se me hace que he perdido el 5. El que les digo de los robots aliens. Creo que ese es el único que voy a streamear. Los otros los voy a pasar por mi cuenta. Así nomás por jugar, vaya. Anyway, nos vemos. Muchas gracias. Descansen y nos vemos en el próximo... Ah, qué bueno, Ángel, que ya sabes que es. Saludos, bye.